El presidente ya está de vuelta en República Dominicana en sus afanes cotidianos, pero en España, en su interacción con el rey Felipe VI, cometió un pequeño desliz que nos dejó muy, pero muy mal parados. Y de ese papelazo vamos a hablar a continuación y las repercusiones del mismo en un análisis. La Universidad de Nebrija aparentemente recula en su reconocimiento al joven dominicano Santiago Matías Alofoque. Pero ¿qué hay detrás de un tuit en el cual la universidad hace algunas aclaraciones y qué llevó a esta institución académica de España a hacer esa aclaración? Un análisis nos da también la respuesta. Tenemos ya 3 meses probando el aroma, el sabor, la textura de mi café en sus 5 presentaciones: chocolate, avellana, vainilla, caramelo y el sabor natural. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que llames y puedas, o textees también, puedas comprobar por ti mismo qué grato es mi café, un proyecto que ya se está dando a conocer en todo Estados Unidos. Y si tienes la urgencia de comprar un apartamento o de alquilar uno en una muy buena locación, yo te exhorto, y esto es un testimonio de vida, ¿no?, que contactes a esa joven que ves en pantalla ahora mismo, a esa profesional experta en el ámbito inmobiliario, Catherine Sider. Te puedo decir, ¿no?, por un asunto de que tuve experiencia, de que ella te va a resolver, te va a buscar las mejores opciones para que tú solo tengas que elegir la que se adecue más a lo que tú estás buscando. Yo quiero que ustedes vean esa foto que está en pantalla ahora mismo y que lo analicen junto a mí, porque en esta plataforma nunca hemos abordado los temas suponiendo que es desde un punto de vista intelectualmente vertical. Es decir, fulano está aquí arriba y quienes los ven están aquí abajo de manera horizontal. No, no es así. Ya hoy día cualquier persona tiene un granito de arena que aportar en términos intelectuales gracias a la, digamos, a la comunicación en tiempo real que es posible en la era 2.0, 3.0, etc. Miren la foto. Aquí vemos al rey Felipe VI, ¿no?, que está recibiendo el saludo del presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Miren la postura de Luis. Usted dirá que ese tipo de saludo es el protocolo de cara al rey de España. Ahora yo quiero que, por favor, producción, retornemos al piso después de ver la foto, ¿no? Yo tengo para decirles que cuando usted va a negociar con otra parte, porque lo que Luis Abinader fue a hacer a España, amén del aspecto protocolar de la actividad de los jefes de Estado iberoamericanos, que por cierto, solo fueron 5 presencial, en Andorra, bla, 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 bla. Luis Abinader fue a captar, ¿no?, inversiones de la denominada madre patria, es decir, grandes capitalistas que se metan también en el famoso pool de las alianzas público-privadas de este gobierno, que es como Abinader le está llamando a esos acuerdos en conjunto del sector privado y el Estado, ¿no? Él fue a hacer eso allá y eso no está nada mal, eso está muy bien, atraer capital extranjero, eso hasta se puede aplaudir. El detalle está, señores, en que cuando usted va a hacer negocios con otra persona, cuando usted va a captar partes interesadas, lo último que usted tiene que hacer es enviar la más mínima señal de supeditación, el más mínimo código de enajenación. Es decir, cuando Luis Abinader saluda de esa manera al rey de España, está reafirmando la convicción de que República Dominicana no ha desechado ese chip mental
de que como país estamos enteramente, digamos, supeditados a la voluntad de la España, no del siglo XXI, no, sino de la España que conquistó, colonizó esta parte del mundo a partir del año 1492. Se dice, por un lado, que eso es protocolo. Pero ¿saben qué? Yo no creo que si Luis Abinader hubiese saludado al rey de España, Felipe VI, de una manera neutral, eso hubiese significado una ruptura, ¿no?, de dos estados, de dos naciones. Es decir, ese saludo era totalmente innecesario, porque no hacerlo no nos iba a traer problemas, pero ejecutarlo sí que nos trae uno grande. El hecho de que todo aquel empresario o corporación española que venga a hacer negocios con el Estado Dominicano lo va a hacer con el chip mental de que nosotros aún somos los esclavos de esa España que nos dominó a partir del año 1492. Ese saludo de Luis Abinader es reflejo de esa mentalidad. Y ocurre que usted no va a sacar nada bueno en una negociación con quien sea si usted deja caer un código mínimo de, digamos, de dominado. Por eso, ese saludo, pónganlo otra vez, producción, en pantalla. Ese saludo genuflexo de Luis Abinader nos mete en problemas. Ese saludo es un papelazo, porque además demuestra que Luis Abinader no maneja el código de estos tiempos. ¿Y cuál es? Oh, el hecho de que ya no se puede hablar de naciones inferiores a otras, porque precisamente la revolución 2.0, 3.0, por donde quiera que vaya en estos días, ya te dice a ti que lo único que tú tienes que hacer para ponerte a la par con otra nación del mundo no tiene que ver con que tú tengas una mayor riqueza natural, sino más bien con el desarrollo que tú puedas lograr como país en el área tecnológica, es decir, el desarrollo de software, de aplicaciones, etc. Y cualquier país del mundo puede lograr eso si se lo propone como política de Estado, inyectando constantemente recursos para llegar a esos fines. Si no, vamos a preguntárselo a la India. Si no, vamos a preguntárselo a Taiwán. Países que se percataron, que olieron el espíritu de los tiempos y comenzaron a hacer inversiones en esa línea, a un punto tal que en términos geopolíticos, Taiwán es hoy día un país clave y decisivo para China y Estados Unidos, porque no se puede hablar de chips si no se habla de Taiwán, que tiene, digamos, el timón en ese ámbito. No se puede hablar de programación de software sin hablar de la India, porque es el país pilar en ese ámbito. Y a ambas naciones destacarse en esas áreas les ha permitido colocarse en el mapa geopolítico. República Dominicana, si le apetece, si se da que algún presidente, qué sé yo, se le mete eso en la cabeza, podríamos avanzar. Aunque también hay que hablar del aspecto de la continuidad. Como aquí el 70% de los funcionarios y ministros están pendientes siempre a arreglar su vida, y el otro 30% que va a trabajar termina siendo víctima de ese 70%, nunca se llega a nada. Y por eso se nos cae la continuidad. Porque para ser, digamos, pilar en ese ámbito tecnológico, tendría que darse una gestión de algunos 8 o 12 años, que obviamente demanda que el Estado, de manera continua, se mantenga apostando a eso. Ahora, eso que hizo el presidente es señal inequívoca de que aún nuestros mandatarios asumen que estamos supeditados a España. Aún nuestros presidentes asumen que ese lazo histórico no se ha roto. Y eso es grave, señores, porque adivinen qué. Somos dominicanos para lidiar con nuestros problemas. ¿Y acaso somos, por así decir, súbditos de la corona cada vez que ésta quiera aprovecharse de nuestras riquezas? Como que así el negocio no cuadra. Gracias a toda la gente que nos sigue apoyando a través del Patreon. Este es un llamado
a los más fieles seguidores de la plataforma, aquellos que quieren que nosotros sigamos entregando dos capítulos de lunes a domingo y otros tantos contenidos en Terradar y en el otro canal de Aneudy Santos. Un dólar es todo lo que te solicitamos, por así decir, ¿no? Lo puedes aportar cuando quieras, cuando gustes. Y para ello dejamos el link en la descripción de este video. El link en la descripción de este video. Puedes entrar por ahí. Eso te va a guiar directamente a la plataforma de Patreon. Y esto yo básicamente lo traduzco en una frase muy escueta, pero significativa. Más recursos, mejores contenidos. Gracias de antemano. Recientemente, el joven visionario de la comunicación en República Dominicana, Santiago Matías, fue objeto de un reconocimiento por la Universidad de Nebrija. En aquel entonces, mucha gente aplaudió, algunos criticaron. Voy a leer ahora, y está en pantalla de hecho, un tuit que posteó la Universidad de Nebrija, haciendo algunas aclaraciones, según ellos, en torno a ese reconocimiento. Leo. Aclaramos que el diploma que se le entregó a arroba Matías García RD desde la Cátedra Nebrija Santander en Gestión de Riesgos y Conflictos fue un reconocimiento a la conferencia que impartió relacionada con la industria a la que pertenece y no tiene más implicaciones académicas. ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque vamos a decirle algo a la universidad. Lo que ustedes hicieron fue un reconocimiento honorífico en función de profesorado. Es decir, una persona que podría impartir clases en un área X sin la necesidad de tener que cobrar o recibir un sueldo por ello. Cuando usted dice profesor honorífico y ustedes usaron ese término, en cuanto a lo funcional se refiere a eso. Pero ahora ustedes están diciendo de que básicamente fue un reconocimiento a una charla que él dio en la cual él hablaba del tema que él dominaba, que se podría decir que es la nueva ola de comunicación o el fenómeno de la comunicación que se está dando a través de las redes sociales, sobre todo en YouTube, donde él es, por así decir, la figura que está en la cúspide de la pirámide. Miren, la universidad aparentemente se está echando hacia atrás. Y uno bien podría darle un boche a una universidad que lleva el nombre de Antonio de Nebrija, que fue ese gran humanista español que de manera empírica, y digo empírica porque no existía ningún estudio que le antecediera, elaboró una primera gramática castellana por allá por el año 1494, casualmente apenas 2 años después del descubrimiento, como le llaman por allá, del Nuevo Mundo, ¿no? Y siguió publicando otros estudios en torno a la lengua española, siempre vinculándola al latín. Ese fue Nebrija y esa universidad española lleva ese nombre. Pero podemos darle el boche porque ustedes sí le hicieron un reconocimiento honorífico a Santiago Matías en calidad de profesor. Pero ¿por qué ustedes se echaron para atrás y ahora como que pretenden decir que donde dije Diego, qué sé yo, ustedes echaron para atrás porque ustedes se encontraron con esas fílmicas de Santiago Matías en donde él critica el quehacer académico? Ustedes se encontraron con esos videos de Alofoque donde en tiempos pasados él hablaba en términos peyorativos de ese ejercicio de vida, de dedicarse a una vida de claustro universitario, por aquello de que eso, económicamente hablando, no era un quehacer muy crematístico, que digamos, no era un quehacer que le garantizase a cualquier ser humano pues un futuro digno en términos económicos, en lo cual, en términos prácticos, él tiene razón, aunque la crítica, como se la hice yo en su cara cuando fui a su programa, ¿no?
la crítica no está de más. Aparentemente, Santiago Matías ha deparado en que ese fue uno de los más graves errores de su vida pública. Decir aquel disparate. Porque a pesar de que tenemos un Steve Jobs, tenemos un Bill Gates, que son elementos que no tienen título universitario, lo cierto es que todavía hoy día, caramba, como que hay garantía de que se te abra una puerta o varias puertas más a que si simplemente tú eres un autodidacta, que es el caso de un servidor que lamentablemente no pudo tampoco terminar su carrera porque tenía que dedicar tiempo en demasía a estos quehaceres como publicista, productor, etc. Pero bueno, ahora, yo no ando pregonando de que sigan mi ejemplo, no. Yo le digo que a todo aquel que pueda que termine su carrera. Santiago Matías como que cayó en cuenta de que ese fue un error, pero la universidad encontró esos videos y eso fue motivo más que suficiente para hacer esa supuesta aclaración. Porque sin lugar a dudas, si usted lleva a Santiago Matías a hablar de YouTube, él va a tener mucho que decirle. El éxito que tiene es un aval más que suficiente para catalogarlo como, digamos, como un ente referente en ese ámbito. Entonces, la universidad ahora quiere lavarse las manos. Así no, Universidad de Nebrija. Ya es muy tarde para eso. Ustedes se comunicaron en el más perfecto español ante toda República Dominicana cuando le hicieron saber a esta nación que le estaban dando un reconocimiento de profesor honorífico a Santiago Matías. La crítica, por lo tanto, no es a Alofoque, sino a ustedes con el papelazo que acaban de hacer.